Mayak Music. Style produce. Paz y amor. Amadís. Venezuela. La esperanza de un país se encuentra en su gobernante, el cual le debe explicaciones a gran parte de sus habitantes. Que no crean ignorantes, resulta recalcitrante. Violan la constitución con el disfraz de habilitante. El legado ya no existe y el pueblo está en la calle. Arrecho pide al gobierno explicaciones y detalles. Queremos un presidente que aquí dé soluciones y pedimos en nuestras canciones. Venezuela no desmaye. Países extranjeros con nuestros recursos hacen fiesta. Tribunales y ministros actúan de forma deshonesta. El pueblo se manifiesta a través de la protesta y bomba lacrimógena resultaron ser la respuesta. ¿Acaso el oficialismo no es víctima de la escasez del mísero sueldo mínimo que entregan por mes? En Lampa no escatima bala, tienen el país al revés y Maduro tiene la solución. Entonces di cuál es. La muerte de los estudiantes no puede quedar en vano. Estamos bajo la mirada del mundo y sus ciudadanos, que se acaban de dar cuenta que todos los venezolanos sufrimos las consecuencias del gobierno de un tirano. Tranque en su calle con la famosa guarimba, aunque digan que estamos bajo la influencia gringa. Decir que nos contratan y tratan como a juguete falso, porque de Obama yo no recibí ningún cheque. Máscara de gas, vinagre y pasta de dientes, mentol para lidiar con este puto gas pimienta. El objetivo es el retiro del inepto presidente, que no puede con esta resistencia por más que intente. Muertes a manos de cuerpos de seguridad nacional, manifestantes a los cuales pretenden satanizar, como aquellos protestantes que sí bajaron del barrio y justificaron su muerte diciendo que eran sicarios. Yo quiero un país pacífico, pero ¿cuál es el precio de un gobierno intransigente y un gobernante que es necio, que al parecer no entiende que este pueblo nunca calla y que esta resistencia no va a tirar la toalla? Solo te estoy hablando claro. Lanzamos piedras y botellas, pero para responder sus disparos. La resistencia tranca tu calle.